también por acá. Dale la manita, chico. Esa es la manita. Dale la manita. Qué valientes ustedes, no se quedaron en casa. Se vinieron aquí sin saber si iba a llover o a hacer frío. Por este lado, ahí. Muy bien. Todos ahora levantamos las manos. Ustedes también. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Voy a hacerles alguna pregunta, como hice en el llano y allá en el rosario. Voy a preguntar por ahí. ¿Quién le ha enseñado la oración del Padre Nuestro, Ave María, Gloria? Padre Nuestro. No, ¿quién te enseñó? Mi mamá. Ah, su mamá, bravo. Bravo, bravo. ¿Qué más es? Mi maestra de catecismo. La catequista, maestra de catecismo. Bueno, a ver, qué más. Tenemos que cortarse, ¿no? Es muy larga la misa. Mi abuela. Mi abuelita. Muy bien. Perfecto, miren. La catequista. Eso es importante. Tenemos personas que se dedican a la catequesis de niños para primera comunión. Pero han dicho también mamá y la abuela. Pena que la abuelita no. Los papás son los más importantes en la educación de los niños. Así que además del catequista, además de los padres de la parroquia, sepan que mamá, papá también, no solo la mamá, la abuelita, siempre las abuelas son así. Muy bien, se pueden retirar y que sigan participando en la catequesis de infantil de niños. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Como, aunque estemos en Cuaresma y Semana Santa y todo eso, y han quitado en muchos lugares el rito de la paz, yo creo que más ahora que hay tanta guerra, no solamente Rusia, Ucrania, Israel, Gaza, hay en África muchas guerras. Nosotros tenemos que ahora pues pedir la paz en el mundo entero. Pero no vas a dar la mano ahora a un ruso o a un, no sé, a otro de Ucrania o del Congo. Damos la mano al que está a mi lado, un familiar o un amigo. Está representando a la familia, a los amigos, y representando, como decíamos antes, a esos hermanos que están lejos, están sufriendo mucho. ¿De acuerdo? Así que me ayudan ustedes rezando juntos conmigo la oración está de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives en reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pues nos damos fraternalmente un saludo de paz. La paz, a tu hermano dará paz. Vuelve a la sonrisa, dale un fuerte abrazo, dale tu amistad. Tenos odio el amor de Jesús, tenos odio su vida, tenos odio su alma. Dios que quitas el pecado del mundo.
soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue jamás caminará en la oscuridad. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy el invitado con la palabra tuya, está la palabra tuya, la palabra tuya, la palabra para sanarme. Amén. No sé por qué mi Jesús murió por mí en una cruz. Si soy hombre, me enojé, no merecía la salvación. Mas por amor, entregó su vida en una cruz, y fue por ti, fue por mí, que dio su vida en una cruz, por amor, que entregó su vida en una cruz, como cordero. Al matadero para morir, tus flores las cargó en una cruz, fue por amor, que dio su vida en una cruz, y fue por ti. Entregó su vida en una cruz, mas por amor, que dio su vida en una cruz, y fue por mí, entregó su vida. Señor, me liberó, mas por amor.
Jesús murió por mí en una cruz. Si soy hombre menor que él, no merecía la salvación. Fue por amor, me dio su vida en una cruz. Y fue por ti, fue por mí, me entregó su vida en una cruz. Mas por amor, me dio su vida en una cruz. Y fue por ti, fue por mí, me entregó su vida en una cruz. Gracias de parte del equipo sacerdotal, del padre Damián que hoy nos preside, del equipo de pastoral, al dueño de la hacienda Miramontes, a los administradores que año con año nos dan esta oportunidad de venir a esta propiedad privada tan hermosa que tenemos tan cerca del centro parroquial para poder vivir una noche muy especial. Dar las gracias también a Hans Corrales y su familia, que desde hace muchísimos años tienen como tradición el iluminarnos el paso con las campineras. Es un trabajo que Hans lo hacía con su padre y pues este año no ha sido la excepción. Hans lo ha asumido, así es que darle las gracias de verdad a su familia, a los hermanos que están con los apóstoles, a los que van a venir con los soldados, a Rosales, que tan amablemente nos ha cedido el sonido, y a todos los que de una u otra manera han colaborado para que esta celebración se lleve a cabo. Así es que Dios les bendiga, les multiplique y que nos permita una vez más, año con año, pues venir a este hermoso lugar. Se les van a dar las indicaciones para la procesión, para el orden que vamos a seguir. Entonces, no sé, padre, si usted va a dar primero la oración. La bendición, sí. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, representada en estos misterios santos, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos.